levantaban la pelota por parte del conjunto compatriota, corre generosamente Ferrari, va a llegar Israelov tocando atrás por el arquero, levanta el guardameta, balón que cae más allá de la mitad de la cancha, lo toma para Uruguay en la mitad del terreno, el futbolista Fabricio Díaz quería poner para Juan Cruz de los Santos, se usaba un empujón de los Santos, no pasa nada, dice el árbitro, sale Matt Müller va tocando para Ibrahim, ahí lo tiene Ibrahim. Ibrahim puede colocar por el medio otra vez para Matt Müller. La pelota descansa atrás en Israelov. Israelov por el medio, jugando bien para Ibrahim. Ibrahim con Lemkin. Lemkin saliendo lentamente. Viene Anderson Duarte a perseguir, a presionar la salida del conjunto de Israel. El balón va por el otro lado, por la izquierda, para que la tenga el futbolista Revivo. Revivo tiraba adentro. De espaldas el arco se mueve. Ahora el jugador Senior. Senior coloca por el medio. El último va para la ubicación de Gimli. Pierde Gimli. Tomamos nosotros, salimos con Duarte para Cepillo, ¡ay, qué lástima Cepillo! Le quedó entreverada la pelota, terminó perdiendo, pero después Lemkin se equivoca, Turzenan también y Maturro viene, le va a dar Maturro, ¡tiró! ¡No con el palo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Uruguayo! ¡Gol! ¡Uruguayo! ¡Para mí lo puso Duarte! ¡Para mí la pegó Anderson! ¡Para mí llegó primero el 7! ¡El tiro de Maturro! ¡Que se mandó la patriada! ¡Que el otro día lo había buscado! ¡Que lo había encontrado! ¡Tiro fuerte! ¡La izquierda! ¡Potente! ¡Abajo! ¡El arquero! ¡El palo! ¡Y Duarte! ¡Con la caña de pescar al hombro! ¡Con el jugador que está tocado! Con el botija de los goles importantes, el de Tacuarembó, ese golpe al pecho, que evita el escudo, para que Uruguay, ¡viva! Formate la vuelta, Anderson, mirando al cielo, para que Uruguay, a esta hora, esté en la final del mundo 1-0. Una gran patriada de Alan Maturro que recuperó la pelota en tres cuartos de cancha, se mandó hacia el ataque, sacó un remate potente, el palo izquierdo le dijo que no, pero Anderson Duarte, que lo buscó toda la tarde, fue a puntearla, fue a pelearla con dos zagueros, fue el primero en llegarla, impulsó al fondo del arco y Uruguay, que era mucho más que Israel, encuentra el premio. Anderson Duarte, el tacuarembuense, dice que Uruguay a esta hora de la tarde es finalista de la Copa del Mundo. Es otro golazo de Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. Cada día te quiero más, es lo que cantan los hinchas compatriotas en las tribunas. Créanme que es conmovedor. Se termina el partido. Va a ganar Uruguay si aguantamos estos últimos cuatro. Va pelota atrás. Viene para Lenzi. Lenzi está saliendo. Él está dominando. Va tocando para Israelov. Israelov con la pelota. Israelov va a jugar arriba. Siempre con el balón el conjunto de Israel. Balón que va sobre la izquierda para Navi. Ahí está Navi. Navi puede soltar al medio. No hay pase hacia adelante. Uruguay está bien parado. El útil viene atrás. Van tocando para el guardameta Sarfati. Sarfati ya está en la mitad de la cancha. Coloca para Lenzi. Ahí está Lenzi. Lenzi va a soltar el balón sobre el área. A la desesperada va Israel. 1-5. El útil va para Ibrahim. Ibrahim quiere maniobrar. Metían para Turzerman. Marca profundo. Saca González. Pide González que el cuadro salga de atrás. La bola viene para la ubicación del número 10. Ahí están jugando la pelota para el futbolista Ibrahim. Ibrahim puede sacarla atrás para Nahui. Ahí está Israel con la pelota y Uruguay esperando. Y sale a presionar la primera línea de combate con Damián García. Entonces ellos la tocan para un costado y para el otro. Y viene Lemke. Lemke coloca para Israelov. Israelov al número 14, Navi. Navi abre la cancha. Balón puesto en dirección de Revivo. Se cayó Revivo. No pasó nada. No pasó nada. Bien por el cepillo. Bien también por el árbitro Nesta. Balón que va largo, hay que tenerla un poquito más. La recupera otra vez rápido Israel por intermedio de Israelov. Israelov para Lemke. Lemke abre a la derecha. El balón va contra el vértice. Sale a buscarlo Berrici. Viene centro. Peinaron, atención. Se vuelve con golpe de cabeza. Toma el cepillo en la media luna. Saca después para Uruguay Ferrari. Demasiado atrás está Uruguay aguantando esta victoria. Israel lo empuja, lo lleva hacia adelante. El balón viene para Turgeman. Turgeman el número 9. Quiere arrimarse contra el área. Viene Uruguay parado, atrás para Israelov, puede sacar el chimbazo, viene Israelov, tiró, así te regale toda la noche, toda la tarde, toda la mañana, recién va cayendo la bola,
saque de meta que va a tomar Uruguay. Dale, Claudio. Bien parado Uruguay en el fondo. Le ha regalado un tanto la pelota a Israel, que no tiene profundidad. Uruguay agazapado para buscar un contragolpe. Tenemos que adelantar las líneas, defenderlo con el esférico. Quedan 2:30 y nos metemos en la final de la Copa del Mundo. Israel está desmoralizado en el terreno. Sidra la Gijonina. Señoras, señores, perdóname, Martínez. Van sacando los uruguayos por intermedio de Randall. Soy celeste y las banderas que van al cielo y las bufandas también. La pelota es recuperada por Israel por intermedio de Israelova. Israelova va a tirar a la derecha, del paso atrás, para volver a la línea de Ritchie. Bien de Ritchie. Después García, se apuró García. Fabricio la pedía por el otro lado. Hay que tener un poquito más de calma para cuando recuperamos pasarla bien. Pero claro, hay que estar ahí adentro. Viene balón largo, rechaza Chagas. Saca la pelota Rodrigo, sube Fabricio, meten sobre la media luna, devuelve por Uruguay ahora Omechenko, la baja el cepillo, tener en el córner, 3-2, va el cepillo, tienen que pararlo con falta, solamente con falta, va el cepillo González aguantándola, queriéndola, llevándola contra el costado, hacela rebotar, Sergio, hacela rebotar, ahí está el cepillo, hacela rebotar, cepillo, la pelota afuera, lateral, lateral que va a tomar Israel, Martín. Sidra La Gijonesa, acompaña por momentos familia con amigos, La Gijonesa con el respaldo de Bodegas Valente. Damián García, que no puede más, está en una pierna, va a dejar la cancha, está muy extenuado el 14, se va a venir Nicolás Siri al terreno de juego. En defensa de todos los viáticos, General Vial y Viático Maldonado, de establecer criterios claros de redacción, cobro, etcétera, Zunca, PCNT. Volveremos a ser campeones como la primera vez, grita la gente en las tribunas del Estadio Único de La Plata. Queda un minuto, sale pelotazo arriba, busca Turceman, gana Facu, bien González, ahora Díaz, y ahora Maturro, un monstruo, un titán hoy, levanta Maturro, va para el cepillo no pudo dominarla, Israel la tiró afuera, la pelota de Uruguay, que no pierde más esta tarde. En Óptica Brioso te esperamos con la mejor atención y precios increíbles, vení a conocer nuestros cristales multifocales de alta gama, trabajos garantidos, San José 1260 en Montevideo y en Canelones 33536, teléfono 43-32-35-06. Largo de Maturro, la pelota no la puede alcanzar Ferrari. El arquero tiene que sacar con un pelotazo el guardameta, la desesperada va a ser Fati. Se va a quedar Chagas. Chagas hizo el huir. La pelota rebotó en un futbolista de Israel. Se va fuera. Lateral por Uruguay. 4:50. Miro el cronómetro. ¿Hasta cuándo? Español, ¿hasta cuándo? Dará 30 segundos más por el cambio. Tiene las ganas de liquidar esto. Se va a terminar. Va a sacar Chagas. Uruguay va a ser finalista. Va sacando Chagas. Balón arriba para Siri. No pudo dominar la Siri. Señoras, señores. Lateral para Israel. 5:10. Van tomando la pelota por intermedio de Israel. Va a buscarlo Siri. Balón queda cortito. Viene para Navi. Le da una más en español. El balón vino para el número 12. Revivo. Marca muy bien Uruguay. Sale Díaz. Díaz toca adelante. Foul. Infracción. Tiro libre. Queda caído Díaz. Uruguay será finalista del Mundial. Y hay que ver las lágrimas de Anderson Duarte y hay que ver la emoción que nos provoca a todos ver a estos chicos absolutamente emocionados en el banco. Solamente esperamos el pitazo final. Estamos en la final de la Copa del Mundo. Otro gran partido de la Celeste. Perdónenme, amigos oyentes, pero estoy emocionado. Llora Duarte y me hace llorar a mí. Señoras, señores. ¡Uruguay se dominó, carajo! La Celeste está en el lugar que debe estar. Este equipo de muchachos lo han hecho. El vicecampeón sudamericano, el único representante del continente, irá por la gloria el domingo. Y además, en un suelo donde nos tratan muy bien, pero donde hemos sabido sufrir, en un suelo donde Uruguay ha sido campeón de América a nivel de mayores, en una tierra donde seguramente el próximo domingo tengamos compatriotas alentando estos botijas con pies en el suelo, estos botijas que nunca abandonaron el estilo, estos botijas que jamás hicieron una excusa ante las adversidades, estos botijas que tuvieron mil y una vicisitudes, hoy festejan y nosotros somos unos privilegiados de poder contarlo acá en el estadio. La verdad, estamos locos de la vida. La verdad, es tremendamente merecido que Uruguay esté en la final del mundo. ¿Por qué?
porque salvo 45 minutos donde nos desenfocaron, donde los gurises perdieron la línea, en el resto siempre fuimos superiores, porque Uruguay, con un estilo, porque importa el cómo, caramba, de una vez por todas, entendamos que el fútbol cambió y estos gurises con Broly a la cabeza lo han entendido, porque ya no nos colgamos de los palos, porque ya no hacemos un gol y lo reservamos y lo guardamos, porque seguimos yendo para adelante, y Uruguay, hoy, ante 30.000 personas, dice que otra vez, este país pequeño de 3 millones y poco, que nadie entiende en el fútbol cómo puede estar definiendo campeonatos, que nadie entiende en el mundo fútbol cómo pudo haber ganado tantas copas, tantos mundiales, cómo pudo haber hecho aquella hazaña de Maracaná. Hoy de nuevo iremos por un mundial. ¿Acaso será la tercera la vencida? Ojalá, porque el domingo en este estadio vamos a estar relatando la final del mundo. Señores, Uruguay se mete en la final de la Copa del Mundo. Y la verdad se lo merecen porque han hecho un gran campeonato. El llanto de Broly, el llanto de los chiquilines, el llanto nuestro. Porque hemos seguido a esta selección desde el campeonato sudamericano. Una selección que contagia, una selección que juega al fútbol, una selección que mete cuando tiene que meter, que hace la pausa cuando la tiene que hacer. Puede cometer errores producto de su juventud, de apurarse en alguna jugada. Pero qué feliz nos pone saber que por tercera vez en la historia de los mundiales juveniles, Uruguay se mete en una nueva final del campeonato del mundo. Lo ganó con autoridad frente a Israel y lo ganó bien. No lo ganó de casualidad, lo ganó porque fue superior a su rival, porque buscó permanentemente el arco de enfrente, porque se defendió notablemente, porque tuvo figuras encomiables en el fondo. Randall Rodríguez, notable guardameta, dos veces llamado a actuar y dos veces tapando lo que pudo haber sido un gol israelí. Lo de Boselli, a esta altura, el mejor zaguero del campeonato del mundo, bien secundado por Facundo González. La mitad de la cancha, un trabajo fantástico de Fabricio Díaz, amonestado en el arranque del partido, mal amonestado. Jugó condicionado, pero tuvo lo que tienen que poner los hombres dentro del campo de juego. Juan Cruz de los Santos, que arrancó desde el banco de suplentes, pero obligado por la situación lo tuvo que mandar como titular el técnico y se mandó un partidazo el otro día frente a Estados Unidos y repitió una muy buena performance en la jornada de hoy. Porque Anderson Duarte, que esperó en el banco de suplentes su oportunidad ante la lesión de Ferrari, tuvo que ingresar desde el vamos y vaya si cumplió. Vaya si cumplió, el hombre de los goles importantes, el hombre que apareció cuando las papas quemaban en Uruguay, Anderson Duarte frente a Túnez, Anderson Duarte frente a Gambia, Anderson Duarte hoy frente a esta selección de Israel, una selección dura, acaso la más complicada que tuvimos en el campeonato del mundo. Ahora es momento de festejar, pero también de mantener la serenidad, porque estos chiquilines tienen hambre de gloria. Y porque las bombas se sienten aquí en las piedras, porque uno escucha a través del sonido ambiente y también de la ventana lo que pasa en las calles de Canelones. Es una fiesta el Uruguay, otra vez la selección nacional dando muestras de autoridad, con un técnico que ha convencido a sus jugadores de lo que quiere, siguiendo una línea y un camino de conducción, siguiendo un estilo de juego, ha puesto a Uruguay en lo más alto del campeonato del mundo. Va por el título mundial, algo que tan pocas veces hemos podido conseguir. Desde el año 50 con la selección absoluta no ganamos nunca más un título mundial. Acariciamos dos veces en la sub-20, acariciamos una vez en sub-17, pero no pudimos lograrlo. ¿Será esta la tercera, la vencida? ¿Será que Argentina, que nos tiene esa tierra prometida, esa tierra preparada para los grandes festejos, que nos dé la oportunidad de mostrarnos al mundo una vez más como los grandes del fútbol mundial? ¡Qué bien que juega esta selección! ¡Qué merecido tiene este pasaje a la final contra todas las adversidades! Con bajas, con suspensiones, con un campo de juego que estaba horrible para los dos. Uruguay celebra, salta a la mitad de la cancha. La bandera Tacuarembó que se pone sobre los hombros de Anderson Duarte. ¡Sí estaremos felices, gente! ¡Arriba Uruguay nomás! ¡Estamos en la final! ¡Te la contamos el domingo desde La Plata!